Hola, ¿me escuchan? Hola, se escucha, profe. Hola, sí, se escucha. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Bien? Bueno, esperamos a ver si se van conectando. Casi todos estamos ya. Bueno, espero que hoy no falle, que hoy ande bien. Le escribí a 3 o 4 desde el mediodía que estoy escribiendo hasta que me contestaron para que no pase lo del otro día. Ayer me llamó Ruiz, que ustedes les habían comentado que yo tenía problemas de conectividad. En realidad lo que había pasado era que no nos habían habilitado del Bedelía. Bueno, así que por eso hoy me comuniqué temprano. Bueno, estamos todos, sí. Bueno, dos o tres personas, no, dos no, una creo que fue, me escribió, no sé si está conectada ahora. Sí, acá está, Rosana, sí. Ya lo hablé con Ruiz eso, te dije ayer. Después se lo vuelvo a decir, pero comentáselo vos en las clases, para que las clases las graben, porque vos sos que estás en San Clemente, me dijiste. Y creo que estaba Luciano Grasso en la misma situación. Pero después ayer me dijo Ruiz que Luciano había ido a la clase. ¿Sí? Si subsisten los problemas, háblenlos en División Alumnos, como te decía yo ayer, o con el centro. Pero, bueno, en definitiva, esta clase, por ejemplo, esta clase, la de los miércoles se graban, y la de los otros días, supongo que no va a haber problema para hacerlo también. Y lo de los trabajos, yo no sé si ya se estuvieran dividiendo por grupos o qué, eso me lo dirán ahora ustedes. Lo de los trabajos, vas a tener acceso al material porque los vamos a ir entregando. Ellos lo entregarán de manera personal, pero eso no quita que te los puedan hacer llegar de otra forma, o por WhatsApp, por email o lo que fuere. Y en el caso mío, lo que yo vaya entregando se los voy a pasar acá de manera electrónica, fotografías por WhatsApp o lo que fuere, ¿eh? Así que quédate tranquila. Gracias, profe. No, de nada. Buenísimo. Bueno, el otro día fue medio raro porque no pudimos hacer un ida y vuelta. Pero bueno, ya está, ya más o menos sabemos quiénes son los que se van a recibir, quiénes tienen alguna expectativa mayor que el resto. Y bueno, vamos a ver si podemos avanzar o empezar con lo que nos toca los miércoles. No sé qué han estado viendo en estos días, ayer y la semana pasada. Cuéntenme a ver qué han estado viendo. ¿Ayer qué vieron? Ayer estuvimos viendo las unidades fiscales. O sea, empezamos con el Ministerio Público y empezamos por las fiscalías y tendríamos que seguir la semana que viene con el resto de los organismos. Bueno, ¿eso con Ruiz lo vieron? Sí, con Ruiz. Bueno. Lo que les va a pasar, a diferencia de alguna otra materia, es que entre nosotros nos vamos a ir pisando con los temas. Así que vamos a repetirlo, yo creo que esto se los había anticipado. Yo para hoy les había preparado también para dar inicio justamente con esto, con las estructuras del Ministerio Público Fiscal. Ruiz no sé qué les dijo concretamente, si les habló de cada unidad fiscal con la competencia que cada una se tiene, las oficinas. Sí, eso mismo fue lo que hablamos. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Qué a ver qué tienen en limpio? Dio cada una de las unidades fiscales, claro, nos explicó que había temáticas, hablamos de cada una de las temáticas, de qué delitos abarcaban, cuántos fiscales o empleados había en cada una, y eso. Bueno, vamos a reiterar un poco eso. Yo después ahora
Les voy a, cuando termine, para que no se vayan, si no van a empezar a mirar las fotos, les voy a pasar una foto de estos organigramas. Estos son cuatro, van a ser cuatro las que van a ver. Esto es todo el organigrama del Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Está actualizado a... sí, ahora hace un mes. Siempre hacemos cambios, pero básicamente es lo mismo. Yo les voy a dar los titulares primero, para que ustedes sepan todas las oficinas que hay, más allá de las fiscalías. Cada departamento judicial, la cabeza del Ministerio Público Fiscal, es la Fiscalía General. ¿Sí? En la Fiscalía General hay un fiscal general y dos fiscales adjuntos, dos fiscales generales adjuntos. Y después una serie de secretarías, de oficinas, de relatorías, que algunas están en la Fiscalía General y otras están descentralizadas. Como ustedes saben, no tenemos un edificio o un complejo judicial como en algunos otros departamentos, como en Lomas de Zamora, como en Dolores, que están haciendo uno, que algo inauguraron, sino que nosotros tenemos distintas oficinas en distintos lugares. Tenemos algunas fiscalías en el edificio central de Almirante Brown y Tucumán, la Fiscalía General que está en Alvear y Brown, y después hay fiscalías y oficinas desperdigadas por distintos lugares. La Fiscalía General, yo les voy a ir mencionando en función de este organigrama que ahora después se los voy a pasar. Tiene a su vez una Secretaría General, que es la que está encargada de articular y coordinar todas las áreas del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, etc. Una Mesa General de Entradas, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo es en la actualidad y cómo era antes, para qué sirve esa Mesa General de Entradas. Relatoría, donde hay tres letrados. ¿Qué es esto de relatoría? Bueno, nosotros en la Fiscalía General intervenimos básicamente en cuestiones que tienen que ver con recursos interpuestos por nosotros o por cualquier otra parte ante la Cámara de Apelación y Garantías. El fiscal general o los adjuntos intervienen en la Cámara, ¿sí? Entonces, todos los dictámenes, proyectos, se elaboran en esa relatoría donde hay tres letrados. Ahí se hacen los recursos de apelación, se hacen los mantenimientos, se hacen los recursos de casación, recursos federales, dictámenes por causas contravencionales. Se resuelven cuestiones que tienen que ver con cuestiones de competencia entre conflictos de fiscales. Bueno, todo eso se resuelve ahí. Esas dos, ¿me siguen hasta acá? Sí. Esas dos dependencias, es decir, la Secretaría General y la Relatoría, están dentro del ámbito de la Fiscalía General en el mismo edificio, digamos, en Almirante Brown y Alvear. Después tenemos una Secretaría de Efectos, que ya vamos a ver cuando nos toque estudiar la ejecución, en qué consiste esto de Secretaría de Efectos. Básicamente está a cargo de un letrado también, y hay una otra persona más, encargadas de la guarda y la conservación de los elementos o de las evidencias que son secuestradas en cada una de las investigaciones penales preparatorias. Hay salas acondicionadas, salas de efectos, donde conservamos esos elementos hasta la devolución, hasta la destrucción o el destino que correspondiere. Pero cuando se inicia una investigación penal preparatoria y se secuestra algún elemento, un arma de fuego, cualquier otro elemento, un arma blanca, se secuestran, como les digo, y se conservan para el momento del juicio. En el juicio es posible que haya que exhibirlo. Si no tiene utilidad, se devuelve, y si corresponde, se decomisa una vez que se dicta sentencia o que se resuelve la causa definitivamente. Entonces esa es la Secretaría de Efectos que funciona en el edificio central de tribunales. Hay una oficina también de prensa, a cargo de una persona. Esa oficina básicamente se encarga en algunas ocasiones de hacer comunicados
o conferencias de prensa, si hubiera que hacerlo, respecto de algún asunto trascendente o dando información con relación a causas o sentencias que se hayan dictado y que sean de que tengan algún interés. Hay otra oficina que abarca muchas cuestiones y que es una oficina de control de gestión. Esa oficina también está conformada por letrados. En esa oficina, ¿todo esto lo vieron ayer, no? No. No, esto no. Esto no. Bueno, pues uno dice Ministerio Público Fiscal y se cree que son las fiscalías. Y es esto más todo lo que les estoy diciendo y todo lo que les voy a decir. Más allá de tomar alguna nota, qué sé yo, y escucharme, yo después se los doy por escrito. Esta oficina de control de gestión, lo que pasa es que va a haber cuestiones que no van a estar reflejadas en el organigrama, sino que se las estoy diciendo yo. En esta oficina de control de gestión, que está dentro del ámbito de la Fiscalía General, ahí en Alvear, ahí ya son variadas y múltiples las ocupaciones que tienen. Desde eventualmente recibir denuncias, tomar alguna declaración en el marco de alguna causa a modo de colaboración con alguna otra dependencia, con alguna otra fiscalía, articular de la misma forma que lo hace la Secretaría General, con todas las oficinas, con todas las fiscalías, todos los problemas, todas las cuestiones que diariamente se van suscitando, desde la cosa más simple hasta la cosa más grave, pasan por ahí. Todas. Conflictos de competencia que a veces antes de escribirlos se consultan, se preguntan a esta oficina, asignación de causas que vienen de otra jurisdicción, todo lo que tiene que ver con las estadísticas, que es muchísimo, todas las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, todas las causas que ingresan, todas las causas que se van resolviendo por archivo, por desestimaciones, la cantidad de aprehendidos, la cantidad de detenidos, la cantidad de libertades, la cantidad de personas que se morigeran la prisión preventiva, todo, después de la pandemia del año pasado, desde marzo en adelante, marzo del año pasado, bueno, una cantidad importante de personas que se les morigeró la prisión preventiva, entonces todo eso se va nomenclando, se van haciendo estadísticas, algunas internas, otras para la procuración que las pide, cantidad de homicidios, y cantidad de delitos culposos, cantidad de estafas, todo lo que se les ocurra y todo lo que vamos a ir viendo de acuerdo a los distintos delitos, bueno, eso pasa por esa oficina de control de gestión. Muchas veces hay problemas en algunas fiscalías porque hay insuficiencia de personal o hay demasiada cantidad de causas que van ingresando. Entonces, a través del análisis que hace esta oficina, se puede establecer algún criterio medianamente razonable para o crear fiscalías o disolver algunas que no tiene ya sentido mantenerlas, o funcionar, o trasladar gente, o todo este tipo de cosas se hace en función de análisis previos y que tienen que ver con datos estadísticos. Datos estadísticos que nos proporcionan los mismos sistemas informáticos que utilizamos, pero que hay que analizarlos, hay que verlos, hay que hacerlos correlacionar y para tomar las mejores decisiones al momento de, trasladar personal de una oficina a otra, porque en alguna fiscalía pueden estar más ociosos que en otra, en reforzar estructuras de trabajo. Hay veces que las causas son complejas, hoy tienen una complejidad extrema, por distintos motivos, y se hace necesario que la dirección de la investigación penal preparatoria esté a cargo de más de un fiscal. Entonces, ante un pedido de algún fiscal, se asigna un fiscal colaborador, uno o dos, para colaborar con ese fiscal, sea en la investigación o en el juicio. Básicamente se ocupa de eso esta oficina. También de articular con el resto de las oficinas que ahora les voy diciendo, si hay conflictos o inconvenientes con otras oficinas, por ejemplo, con donde está la Cámara GESEL, que ahora les voy a decir,
con otra donde hay un cuerpo de peritos. En fin, es variado el trabajo de esa oficina. Hay otra oficina que es una oficina de exhortos. Ustedes sabrán lo que son los exhortos, los oficios y exhortos. Los exhortos son las comunicaciones que se van librando entre la misma jurisdicción o de extraña jurisdicción, que son pedidos que se hacen a través de oficios y que se tramitan por esta vía. Hay un mecanismo aceitado respecto de esto. Bueno, con la pandemia muchos se comenzaron a hacer de manera remota, de manera virtual, y se siguieron haciendo. Puede pasar que los exhortos pidan la declaración de alguna persona. Esa declaración se la va a recibir la fiscalía que esté de turno o la fiscalía temática que corresponda en función del delito por el que hay que tomar la testimonial, por, digamos, la causa de dónde proviene, o se remite a la policía para que tomen esa declaración. Otras veces es para efectivizar alguna detención, otras veces es para entregar documentación. Hay muchos que tienen que ver con apremios ilegales, por ejemplo, que han sido cometidos en otra cárcel de la provincia, y después el preso o el detenido es trasladado a esta jurisdicción. Entonces, para evitar el traslado del preso hacia allá, se le toma una declaración acá en Mar del Plata, donde está él alojado. Bueno, eso es básicamente lo que hace la oficina esta de exhortos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Esto es nuevo o ya lo vi? No, esto no lo habíamos visto. No lo vimos. Bueno, claro. Después hay otra oficina que es el archivo. El archivo departamental funciona en Gascón, casi Entre Ríos. Ya nos queda chico el lugar, pero bueno, ahí están depositados y archivados todas las causas, todas no, porque algunas están en la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Perdón, profe, pero ¿no está el Patronato de Liberados ahí mismo? Uh-huh. También, ahora te cuento. Sí, ahí empezó a funcionar siempre nuestro archivo. En el archivo tenemos las investigaciones penales preparatorias que se han ido archivando, desestimando o que han ido concluyéndose y están ahí siguiendo un procedimiento para lograr la destrucción, que es lo más difícil que hay. Entonces se acumulan y se acumulan expedientes y cada vez hay menos lugar. Muchas veces, cuando se dispone alguna captura o averiguación de paradero en el marco de una investigación penal preparatoria, pasa el tiempo, la causa, cuando no hay lugar en las fiscalías, van a esa dependencia. Entonces, ante la aprehensión de una persona que tiene una captura, o la detención de una persona que tiene una captura, o la demora de una persona que tiene una captura, una averiguación de paradero, hay que ir a esa oficina y retirar el expediente para analizar si está vigente o no esa decisión que se tomó en su momento de una captura, una averiguación de paradero. Básicamente eso es lo que se hace ahí en esa oficina. Ahí mismo también, como dijo, no me acuerdo ahora quién, creo que Agustina, no sé quién era, funciona otra dependencia, Agustina, que es del Patronato de Liberados. Hace más de un año, ya creo que dos, se crearon en el ámbito de las Fiscalías Generales delegaciones vinculadas al Patronato de Liberados, es decir, nosotros aportamos a algún funcionario o empleado y el patronato el resto, y funcionan oficinas y las tenemos ahí del patronato, con el control de las personas que están cumpliendo. Alguna, ya sea suspensión de juicio a prueba, la regla de una suspensión de juicio a prueba o alguna condena de ejecución condicional. Y básicamente lo que se hace son controles periódicos de personas que están en esa situación. Y funciona también en el mismo lugar. Después tenemos también una oficina o una relatoría, como les dije que hay una relatoría penal, que es la que les dije que está encargada de los recursos, de casación, de los recursos federales, dictámenes, etc. Hay otra, pero en asuntos civiles. Como también tenemos competencia en asuntos civiles con algunos dictámenes, también tenemos personas encargadas de eso en una oficina. Muchas veces en cuestiones de familia, o en cuestiones de sucesorias, en cuestiones laborales,
hay, o en otros expedientes, hay requerimientos al Ministerio Público Fiscal para que dictamine o para que sea notificado de diversas cuestiones de procedimiento en otros fueros. Esta oficina entonces se encarga de esos dictámenes. Bien. Después tenemos una oficina de mediación, que esta palabra tienen más presente, que funciona esa oficina junto con otras, digamos, oficinas, que dependen todas de la misma oficina, esta genérica de mediación. Y algunas son entonces vinculadas a orientación de conflictos y otras de centro de asistencia a la víctima. Bueno, todo esto funciona y también funciona ahí una oficina de denuncia. Todo eso funciona en el mismo lugar, en La Rioja y Falucho, al lado de la librería. Bueno, donde también funcionan algunas fiscalías de menores que a las cuales voy a decir. Bueno, esta oficina de mediación penal, ya la vamos a ver cuando nos toque comentar temas vinculados a archivos, cómo es el funcionamiento, cómo es el trabajo de esta oficina. Es una oficina donde hay psicólogos, donde hay asistentes sociales, obviamente hay abogados, letrados y empleados. Cuando en el marco de una investigación penal preparatoria se dispone un proceso de conciliación o mediación, se envía el expediente a esa oficina. Desde esa oficina se convoca a las partes, al denunciado y al denunciante, con miras a lograr alguna mediación. Y después el fiscal podrá tener alguna herramienta más para disponer algún archivo condicionado conforme el 56 bis. Todo esto después lo vamos a ver, cómo articula esta fiscalía. También esta oficina funciona en algunas ocasiones con casos graves a modo de contención respecto de víctimas de algunos delitos. No de todos, porque es imposible con la cantidad de delitos que hay y con la escasa cantidad de personas que trabajan en esta oficina. Bueno, les dije que también funciona la oficina de denuncias, donde se recepcionan las denuncias. Después, ahora cuando hablemos después particularmente de denuncias, vamos a ver cuáles son los canales de ingreso, pero este es uno, la oficina de denuncias, que es del Ministerio Público Fiscal. Bueno, la oficina de coordinación con el Patronato Deliberado, ya se los dije, que funciona junto con el archivo departamental, pero son oficinas distintas. Perdón, no entendí una pregunta. Sí. ¿Hay una oficina específica de denuncias? Sí. Hay una oficina de denuncias que funciona junto a la oficina de mediación en el mismo lugar y está a cargo de, hay dos o tres letrados encargados de recepcionar denuncias. Y lo que les decía, más allá de lo que vamos a ampliar después más adelante, es que ese es uno de los canales de ingreso de inicio de la investigación penal preparatoria, la denuncia. Y es una de las formas, ya veremos después que puede ser a través de la policía, la fiscalía de turno, el juzgado, o la oficina de denuncia, que es esta. Bien, después hay otra oficina que se llama OTIP, que es la Oficina Técnica de Investigación Penal. Esta oficina funciona en el edificio central de Tucumán. Tucumán y Brown, y está en el octavo piso, y es donde se identifican a las personas que están sometidas a proceso. Después, cuando veamos cómo es el circuito, una vez que llega una persona aprehendida a la fiscalía, vamos a ir viendo cómo pasa por esa oficina. En esa oficina, básicamente, se identifica a una persona, se le toman fotografías, ya se le tomaron las huellas dactilares y se las carga en una base de datos. Base de datos que después puede ser consultada por los fiscales o por las partes. Por otros fiscales de otro departamento judicial. La importancia de esta oficina radica en conocer de antemano o rápidamente si una persona tiene
antecedentes, por lo menos en el departamento judicial, donde está imputado de alguna causa. Cuando esta oficina no existía, lo que hacíamos hace más de 20 años era identificar cada fiscalía a las personas que iban pasando por la fiscalía como imputados para tener medianamente una base de datos, porque nos pasaba mucho, hace bastante, ¿no? Como les digo, sobre todo en épocas de verano, en vacaciones de invierno, pero más de verano, gente que venía a trabajar, digamos, entre comillas, trabajar tomado como venir a cometer delitos, e ingresaban entonces al sistema, a las fiscalías, con un nombre, eran liberados y a la semana venían con otro nombre, indocumentados, entonces esto de identificarlos de alguna forma, o fotografiarlos, o con alguna otra identificación, nos permitía conocer las identidades, o por lo menos requerir a los juzgados de garantías que los mantengan privados de su libertad, porque había riesgos procesales a partir de la no identificación correcta de las personas que estaban siendo sometidas a proceso, se nos cambiaban el nombre. Bueno, esto con esta oficina se ve reducido, porque obviamente los identificamos cada vez que ingresan con una causa penal. Entonces ya, si ya tuvo un ingreso anterior, vamos a ver en una planilla cuáles son las investigaciones penales, cómo se identificó en cada una de ellas y cuál es la verdadera identidad. Hasta que por lo menos nos lleguen, a través de esta misma oficina, los antecedentes que registre en el resto de la provincia, en el resto del país, a través de los pedidos a dos registros, que uno tiene que ver con el registro de la policía de la provincia y otro con el de reincidencia. Ese registro que es del orden nacional, que está en Capital Federal, en la calle Tucumán a 1300, y que es el que alguna vez ustedes, si han hecho alguna documentación, han tenido que pedir, o por alguna cuestión laboral o por viajes, antecedentes a ese registro. Es el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Ese es en el orden nacional y está en Capital, en CABA. El otro es un registro de la policía de la provincia, que nos va a dar la pauta si esa persona tiene o no antecedentes en el ámbito provincial. El otro es federal. Pues todos esos antecedentes los vamos a pedir a través de esta oficina que les estoy mencionando, que es la OTIP. ¿Sí? Y esta oficina entonces es la que funciona en el octavo piso y es una de las más, de las tantas, digamos, que tiene la Fiscalía General. En cada departamento judicial básicamente hay una. Y la importancia de esta oficina, más allá de lo que les vengo diciendo, radica en el hecho que el fiscal y eventualmente el juez pueden tener los antecedentes a la mano y en función de la calificación legal del hecho que se le atribuye al imputado que estamos hablando, podrán o no disponer de alguna libertad, pedir una conversión de aprehensión en detención, y el juez podrá o no, de acuerdo a sus criterios, pero con información de antecedentes, disponer la denegatoria de la excarcelación. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo después, pero para que vean ustedes cómo funcionan y cómo después se van articulando las oficinas con las distintas disposiciones del código. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, ¿qué más? Bueno, van a ver que acá hay una oficina, que no es una oficina, pero tiene que ver con el organigrama, porque más allá de que la pandemia para algunas cosas sirvió, entre otras, sirvió para evitar tanto papel, ¿sí? Muchísimas cuestiones se resuelven de manera remota, ¿sí? Muchas presentaciones se hacen de manera virtual. El expediente digital, entonces, si bien no reemplazó al expediente papel, hace que en este último tiempo todos los expedientes los tengamos en los servidores. ¿Sí? Más allá de que hay un expediente papel, el volumen del papel se fue achicando. La idea es que en algún momento se achique del todo. No sé si va a pasar, pero es lo que se pretende.
Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Con la situación anterior, toda la cuestión que tiene que ver con los traslados de expedientes de oficina, de una oficina a la otra, de una fiscalía a la otra, de una fiscalía a la jurisdicción, hace necesario que alguien lo lleve, ¿sí? Para ello, entonces, tenemos personas que se ocupan, choferes, y personas que se ocupan del traslado de expedientes, de presentaciones, y como es mucho el volumen, van a ver después cuando les mande el organigrama, que hay personas que, muchas personas que se ocupan de eso. Y además, porque no tenemos un edificio central donde tengamos todo centralizado, como les dije, sino que tenemos todo desparramado. Si yo les digo rápidamente, tenemos el edificio central, lo de Alvear, lo de La Rioja que les dije, tenemos una oficina que ahora se las voy a mencionar en la calle de La Barría y en la zona de Güemes, tenemos otra fiscalía y otras oficinas en la zona también de Güemes, al lado del disco, tenemos fiscalía de menores ahí en La Rioja, donde también les dije, pero bueno, son distintos lugares, tenemos lo del archivo, lo del patronato, lo de mediación en otro lado, bueno. Entonces, este sector del organigrama, donde vean ustedes choferes y ordenanzas, se ocupa de, esta, de estas cuestiones que parecen menores, pero bueno, hay que hacerlo. Después hay otras dos oficinas que están en el mismo lugar, justamente en la calle Olavarría, Olavarría 3350, eso es Olavarría entre Peña y Roca, mano derecha. Ahí funciona la oficina de determinación de autores, que básicamente la conocerán ustedes como oficina de NN, si no saben de qué se habla cuando uno dice NN, ahora se los explico, y otra oficina de delitos contra la propiedad automotor, donde se investigan delitos que tienen que ver con la sustracción de vehículos automotores o motovehículos. ¿Sí? Las dos oficinas funcionan, como les dije, en esa dependencia, en ese lugar. La oficina de determinación de autores, bueno, los NN son aquellas causas donde no se ha podido establecer todavía la identidad del el autor o coautor o encubridor de un delito. NN. El trabajo de esa oficina es terrible porque es muchísima la cantidad, la enorme mayoría de causas transitan por esta oficina, porque no hay autores determinados. Y el trabajo, digamos, titánico de esta oficina tiene que ver con la determinación, justamente, por ahí el nombre, de quiénes son los autores. Muchas veces, y esto, bueno, después lo veremos con alguna charla, algún perito que traigamos, muchas veces les decía, las personas que van a cometer un delito determinado dejan rastros, dejan vestigios en algún lugar que los peritos levantan, se levantan huellas, y esas huellas, a través de sistemas informáticos, permite después la determinación de quién es el dueño, digamos, por decirlo de esa huella. De esta forma, entonces, se puede determinar el autor de un delito. Esta es una de las formas, ¿no? Una vez que eso sucede, el expediente que tramitaba en esta oficina va a ir a tramitar a la fiscalía que corresponda de acuerdo al delito. Imaginen ustedes un robo a una casa. Una casa deshabitada, momentáneamente. Ingresan una o dos personas violentamente, rompen alguna puerta, alguna ventana, algún otro elemento, y dejan alguna huella en algún vidrio, en una mesa de luz, en un vidrio, lo que fuera. Cuando van los peritos y levantan las huellas, después, como les digo, se puede determinar si esa persona en ese caso, sí. Perdón, al ser deshabitada, no corresponde que lo investigue la UFI de delitos contra la propiedad, donde media violencia, digamos, ¿no? Eso va, claro, de acuerdo a la competencia, eso va a la oficina de NN, la que les estoy diciendo. Si hubiera personas en la vivienda, va a otra fiscalía. ¿Sí? Pero si no, va a la oficina de NN. Perfecto, eso, gracias. Sí. Eso es muy común,
que se levanten huellas y se determine quién es el autor. Ojo, siempre y cuando ese autor tenga antecedentes, porque si no tiene antecedentes no lo vamos a saber. Por eso la importancia de esta oficina que les dije hace ratito, la OTIP, que identifica a las personas, como generalmente el material humano, digamos, es el mismo, se va reciclando, pero va y viene, muchas veces personas que ya han tenido algún conflicto con la ley penal y aparecen entonces en los registros de la OTIP y de la UER, que es lo mismo. Una vez establecido eso, la causa va entonces a la fiscalía que estaba de turno al momento del hecho, si es que está determinado, o al momento de la primera actuación. Bueno, eso vamos a ver ya cuando, a dónde corresponde ir en función de las reglas de competencia. ¿Me siguen hasta acá entonces? Bien, bueno, y la otra oficina, la de delitos contra la propiedad, esa a la que les dije, la DNN, son todos letrados, no está a cargo de ningún fiscal, esto por la falta, digamos, de fiscales que hay, está a cargo de personal letrado. Pero el doctor Rez nos dijo que había una fiscal en esa oficina, me parece. Había. Ah. Había, por eso, había, no hay más. Ahora está a cargo de letrados, hay letrados nada más. En la de delitos contra la propiedad automotor sí hay una fiscal a cargo. La fiscal es la doctora Díaz. Ahora lo van a ver cuando me mande la fotito de esto. En la otra no. En la otra fiscalía no. Claro, él nos dijo que era lo mismo. Va, o yo entendí mal. No, son oficinas distintas. Son oficinas distintas. Funcionan en el mismo lugar, que no son lo mismo. Ahora cuando se las muestre acá, van a ver que están separadas. Estas dos son de acá. Estas dos de acá. Ahora les voy a mandar la foto. En esa hay una fiscal y hay una serie de empleados. El mecanismo es el que les dije. Si por una huella o por algún otro, o por investigación de la policía o de la fiscalía logran establecer quién es el autor, termina la competencia, digamos, de esa fiscalía y pasa a tramitar en otro lado. Muchas veces, y ahí vienen los conflictos de actuación entre fiscales, después vean el 42 del código, se suscitan conflictos justamente entre, imaginen, esta fiscalía y la de turno. La fiscalía de la Oficina de Determinación de Autores dice o cree haber establecido quién es el autor del delito. Y el de la fiscalía de turno dice, no me alcanza con esto. Bueno, si no te alcanza, lo lamento, pero es este el que la oficina dice. Entonces, bueno, esos conflictos los resuelve ¿quién? Es una pregunta. ¿Quién resuelve esos conflictos? Vos, Agustina, sos de la Oficina de Determinación de Autores. Imaginemos que haya una fiscal, sos la fiscal de ahí. Estableciste que en el robo de la casa de la calle tal, de la señora tal, intervino fulanito de tal. Es el autor, a tu criterio. Carlos, que lo tengo acá al lado de la pantalla, es el fiscal que está a cargo de la fiscalía de turno al momento de ese robo. Y Carlos dice, no me alcanza con esto. ¿Quién resuelve ese conflicto? Fiscalía General. ¿El fiscal general? Claro, el fiscal general. Vean, ¿tienen ahí un código a mano? ¿Puede ser la oficina de control de gestión? Porque dijo que tenía un ala de conflictos de competencia también. Sí, lo hacemos ahí, pero lo resuelve el fiscal general. ¿Tienen el código ahí a mano o no? ¿Alguno que tenga un código o no? Ahí lo busco. Sí. Vos, ahí, Rebeca dice. ¿Quién tiene el código? Miren el 42. Yo, profe, 42. Andá mirándolo. Conflictos de actuación entre fiscales. Sí. Pará, dame un segundo. Sí. Perdón, ahí está, sí, justo tenía un llamado. A ver, ¿lo tenés el 42? Sí.
Conflicto de actuación entre fiscales. Los conflictos de actuación que se plantearen entre los representantes del Ministerio Público Fiscal serán resueltos por el órgano inmediatamente superior común a ellos. ¿Qué sería? El fiscal general. El fiscal general. Bueno, por eso la importancia de tener un código cuando vamos viendo temas, para decir, bueno, esto a ver dónde lo engancho, esto dónde va. Porque si no está todo suelto. Más allá de que en esa oficina no haya un fiscal, que a veces es un problema que no haya un fiscal, porque obviamente si Agustina es una letrada y Carlos es un fiscal, y Agustina le dice a la fiscalía, tengo determinado el autor, Carlos la va a mirar y le va a decir, bueno, y es lo que nos pasa. Te va a decir no. Entonces lo tenemos que resolver en la Fiscalía General, nosotros viendo si está determinado el autor, está, hay una instrucción general cuando se creó esa oficina, donde se establecieron los parámetros para considerar cuál es una situación y cuál es otra, más allá de que no podamos abarcar todos los casos, pero si tenemos medianamente arreglada la situación, bueno, esto va para acá, ¿sí? También pasa en algunas causas, les digo lo que pasa en la práctica, al no tener un fiscal a cargo de esa oficina, también lo que hacemos cuando se trata de un hecho con alguna trascendencia o un hecho grave y que va a la oficina de determinación de autores porque no está establecido el autor, lo mandamos igual a la fiscalía de turno. ¿Por qué? Porque hay un fiscal, porque hay otros recursos que tienen para investigar una causa que aparece o como con alguna trascendencia distinta o con implicancias distintas. ¿Me siguen? Bueno, eso es lo que hacemos. Pero son distintas, para que les quede claro, las oficinas de determinación de autores y la de delitos contra la propiedad automotora. No tienen que ver nada uno con la otra. La única cuestión que las emparda es que están en el mismo edificio. ¿Sí? Bueno. Después hay otra oficina que la van a ver acá, en esta primera hoja. Yo les voy dando el detalle de acuerdo al cronograma que ahora les voy a pasar. Hay una oficina que en realidad es un cuerpo, se llama CATI, no sé si lo escucharon o nombrar alguna vez, Cuerpo de Apoyo Técnico a la Instrucción, ¿sí? CATI, de la cual las siglas son esas. Ahí lo que hay es un ayudante fiscal y una serie de instructores judiciales. Esta oficina, o este grupo de trabajo, está dentro también de la Fiscalía General en la calle Alvear, ¿sí? Todo lo Perdón, que profe, que... ¿apoyo técnico a qué? A la instrucción. Ah, gracias. A la instrucción. Bueno, esta oficina se ocupa básicamente de colaborar con las fiscalías en investigaciones complejas, ¿sí? Muchas veces hay investigaciones que la fiscalía, teniendo en cuenta que tienen pocos recursos, y que tienen muchísimos otros asuntos, entre lo que tienen también que ocuparse de los juicios, en algunas cuestiones de la ejecución, los turnos, alguna investigación compleja que les toque, es necesario tener algún apoyo externo, digamos, de parte de un grupo de instructores o de ayudante fiscal, como es el caso de esta oficina. O porque hay que tomar muchas declaraciones testimoniales, hay que hacer relevamientos de otro tipo, hay que hacer análisis de teléfonos, hay que analizar computadoras. Bueno, este cuerpo además tiene peritos, peritos informáticos y técnicos que pueden analizar contenidos de teléfonos y de computadoras también, y que son muy útiles para la fiscalía. Investigaciones grandes, complejas, con muchos imputados o con mucha información, mucho volumen de información, generalmente pasan por ahí. ¿Cuál es el mecanismo? El fiscal, cualquier fiscal de cualquier fiscalía, ante un hecho complejo, que no puede investigarlo de la forma que quisiera porque no tiene los medios, o que necesita el análisis de estas cuestiones que tienen que ver con el teléfono, o trabajos de campo, me refiero a
eventualmente localización de personas, seguimiento, bueno, ese tipo de cosas, lo hace esta oficina. ¿Sí? A pedido del fiscal, el fiscal se lo pide al fiscal general, el fiscal general analiza si es un caso grave que lo amerita y si realmente es necesario la asistencia de este cuerpo para la fiscalía. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Hay muchas investigaciones que han pasado por este cuerpo y a veces duran meses, años, las investigaciones, porque son largas. Y bueno, y después se presentan informes a la fiscalía, se va documentando todo y es como si fuera un cuerpo especializado de una policía judicial que todavía no tenemos. ¿Sí? Bueno. ¿Están aburridos? Vamos un ratito más. Bueno. Vamos a pasar ahora a las... Bueno, de esto Ruiz no les dijo nada, ¿no? Entonces, por eso yo me animé a seguir con esta cuestión, porque me imaginé que por ahí él esta parte no la iba a tocar. Bueno, esto que les voy a decir ahora seguramente se los dijo, así que se los voy a pasar rápidamente. Cuando vean después la segunda hoja de este organigrama, yo se las numeré acá arriba, van a ver unidades funcionales. Tenemos un primer grupo que son las fiscalías de turno acá, a la izquierda, ¿no? Creo que a la derecha de la pantalla, ahí, a la izquierda. Bueno, las fiscalías de turno son 1, 2, 3, 4, 5. 5. Van a ver después ustedes que no tienen un número correlativo, no son la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. No, son la 1, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y ustedes van a mirar y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y la 2 y la 3 dónde están? ¿Les explicó todo eso o no? No, pero supongo que porque el fiscal general puede haber decidido eliminarlas. Sí, pero ¿qué tomó? Está bien, pero y la 2 y la 3 no existen más. ¿Por qué pasamos de la 1 a la 4? Bueno, es así. Tiene que ver con eso que vos decís. Hace mucho había, creo que ya se los dije, había fiscales, no generales, me refiero a fiscales de grado, titulares y adjuntos. ¿Sí? Entonces cada fiscalía tenía un fiscal titular y un fiscal adjunto. Lo estoy hablando cuando empezamos, ¿no? En el 98. Había un titular y un adjunto. En un momento dado, los fiscales adjuntos, como tenían las mismas, era básicamente lo mismo, lo que pasa es que por ahí cobraban un poquito menos los adjuntos, desaparecieron, se modificó la ley y pasaron a ser pasamos a ser todos fiscales. Los que eran titulares quedaron titulares y los que eran adjuntos pasaron a ser titulares. Como en las fiscalías había dos, y no siempre nos llevábamos bien, la verdad, eran todos matrimonios mal desavenidos, terminábamos todos... Bueno, no había buena... Entre el que era titular y el otro no había buena onda, digamos. Entonces se modificó eso, y al quedar dos fiscales, de cinco fiscalías que había... o de cuatro, creo que eran cuatro o cinco, no me acuerdo, se duplicaron. Entonces se hicieron el doble. ¿Sí? Entonces pasaron a ser, de golpe, nueve fiscalías de instrucción, de la 1 a la 9. ¿Sí? En un momento dado, algunos de los fiscales dieron examen para ser jueces, ellos, los que en su momento eran Alfredo, yo estaba en la 1, Alfredo de Leonardo estaba en la 2, Gustavo Fisore, bueno, se los nombro porque los deben haber tenido todos de profesores, ¿no? Gustavo Fisore en la 3, bueno, en la 4 seguía, me parece que estaba Oscar De Niro, bueno, ya no me acuerdo, hace mucho. Pero los de la 2 y la 3, Alfredo y Gustavo, pasaron a ser jueces de un tribunal, ¿sí? Entonces esas dos fiscalías quedaron vacantes. Que quede vacante una fiscalía es uno, dos, tres, cuatro años con suerte. Tres años con suerte, para el reemplazo, digo. Entonces, ¿qué pasó? Esas dos fiscalías, la 2 y la 3, se disolvieron. ¿Sí? Las causas que estaban en esas fiscalías me las quedé yo, que era la fiscalía 1, a cambio de un empleado, creo que fue.
me quedé con esas causas, entonces la Fiscalía 1 pasó a tener las causas, la 1, 2, la 2 y la 3, y después, entonces desaparecieron, y después quedaron la 4, la 5, y las 6 y las 7. ¿Sí? Y si yo les muestro este, y les muestro organigramas viejos, bueno, van a ir viendo que uno pasó a un lado, otro pasó a otro, bueno, esto sucede siempre. ¿Sí? Pero básicamente, la estructura después ya se mantuvo, un fiscal, un secretario, un letrado más y dos empleados. Y en algunas puede variar, pero el número son 5 personas. Si ven que a alguno le falta uno, es porque alguno se jubiló o porque se trasladó y todavía no se puso. Ahí acá estoy viendo uno que falta una persona, pero son todas 5 personas, entre el fiscal y el personal. ¿Sí? Lo que se fue cambiando también con el paso del tiempo fue que al principio teníamos un turno de 7 días, después pasamos a tener uno de 10, pasamos a tener uno de 15, fuimos probando. ¿Sí? Cuando éramos muchos más, llegamos a ser 9 personas en la fiscalía, cuando éramos 2 fiscales, entonces podíamos tener un turno de 15 días. ¿Sí? Pero con 5 personas no, entonces se achicó el número de personas, se achicaron el número de turnos. ¿Sí? En un momento también teníamos paridad con los jueces de garantías, éramos la misma cantidad de jueces de garantías y de fiscales. ¿Sí? Ahora ya no, ahora ellos son 6 y nosotros somos 5. Antes lo que estaba bueno por un lado y no tanto por otro, cada fiscal trabajaba con un juez. A mí siempre me tocaba, yo era fiscal de la 1 y me tocaba siempre con el juzgado de garantía 6, por ejemplo. Siempre me tocaba así. Y así con los demás. Yo estaba bien, estaba tranquilo, pero había algún otro que por ahí no se llevaba bien, el fiscal con el juez o el juez con el fiscal. Bueno. Pero podría haber sido aleatorio eso, ¿no? Sí, pero te tocaba, porque como eran turnos que eran de 7 días, vos estás de turno 7 días, vos sos juez del juzgado tal, 2, por ejemplo. Y siempre vas a estar de turno esta fecha y dentro de tantos días esta otra, y el fiscal lo mismo, porque éramos la misma cantidad. Entonces no tenía nada de aleatorio, te tocaba siempre, hicieron todos los turnos el mismo. A veces está bueno y otras veces no tanto. Bueno, ahora no pasa eso, ahora es aleatorio, como decís vos, porque la rueda va con un saltito. Entonces va a cambiar. Bueno, todas estas son cuestiones bien prácticas que no están obviamente en el código y son cosas que nos han ido pasando con el código desde que empezó. Bueno, en el 98. Bueno, entonces esto ya lo vieron ayer seguramente, la fiscalía de turno. Todas estas fiscalías están en el edificio de tribunal. ¿Sí? Bien. Después van a ver otra fiscalía grande digo, porque con bastantes, con 2 fiscales y con mucho personal, que es la oficina o la fiscalía de delitos económicos. ¿Sí? Esa fiscalía, supongo que sabrán, pero por si no lo saben, está en Rawson y Alvear. ¿Vieron el disco? Al lado del disco. Hay un chalet, hay un edificio entre medio, un chalecito, mano derecha, enfrente de la plaza de estacionamiento, en la misma vereda del disco, ahí funciona esa fiscalía. ¿Sí? De delitos económicos, que tiene 2 fiscales y una serie de instructores judiciales que ustedes van a decir, ¿por qué tanto? ¿Por qué tiene...? Si yo los cuento, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 personas, es como si fueran 3 fiscalías. El volumen de trabajo de la fiscalía esta es atroz. Y el volumen de información que mueven también es muy grande. Sin duda que hay delitos de menor complejidad, pero hay otros con mucha complejidad que requieren de mucho trabajo de parte de las fiscalías y de los colaboradores. Y que justamente hace necesario que, por el volumen y por la calidad del trabajo, tengan más gente. Por eso está reflejado ahí en lo que ven. Después van a ver otra, que es la Fiscalía de Delitos Culposos. Lo mismo. También tiene un fiscal, más otro fiscal que no figura acá, pero es un fiscal que a veces colabora, y una serie de instructores judiciales y de empleados. Bueno, que haya muchos delitos culposos, eso no es ninguna novedad. Ustedes viven, la mayoría son de acá o viven acá, vieron lo que es esto de autitos chocadores y de hechos con una siniestralidad importante, ¿eh? Con homicidios, no solamente homicidios, sino con lesiones
culposas por hechos justamente culposos. La competencia además se amplía a lo que tiene que ver con los delitos contra el medio ambiente y también los delitos culposos que tienen que ver con otros ámbitos, no solamente con los referidos a la conducción de vehículos o motovehículos, sino también a la mala praxis. Todo eso va a parar ahí, que es bastante. Profe, perdón, pero cuando se refiere a medio ambiente, no son únicamente culposos, ¿no? Son todo tipo de delitos contra el medio ambiente. Todo tipo de delitos, sí, pero van todos, la competencia está fijada ahí en la Fiscalía de Delitos Culposos. Sí. Perfecto. Hay algunos tipos penales dolosos que van al turno. Eso después tengo, que no está acá, un organigrama, porque lo hicimos, porque a veces cuando resolvemos algo, hemos ido y venido tantas veces en algunas cosas que, para no equivocarnos, hicimos en algún momento una grilla de las competencias. Eso después se los paso también. Bueno, esta fiscalía entonces tiene también bastante trabajo, porque vieron lo que es la siniestralidad, como les dije, con la cantidad de delitos que hay respecto de los, sobre todo de lo que tiene que ver con el tránsito, así que es importante la cantidad. Después, vamos a terminar con esta hojita y vamos a dejar las otras dos para después, pero hay otra fiscalía que no tiene nada que ver, yo ya les dije, un delito con otro, no tiene mucho que ver, pero esto guarda relación con necesidades que fueron surgiendo respecto de cambios estructurales en algunas fiscalías, y es la que me estoy refiriendo a la Fiscalía 12. En la Fiscalía 12 los delitos son los de apremios ilegales y usurpaciones de propiedad. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tiene que ver esto sí con la cantidad de expedientes que ingresan por estos dos delitos, que cuando estaban en el turno eran, digamos, un dolor de cabeza para el fiscal. Entonces decidimos sacarlo, sacamos los apremios, y como los apremios como no era una gran cantidad, sumamos otros, que era lo de la usurpación, que no había tanto en su momento y que ahora ha crecido. Bueno, esta fiscalía, con estos delitos, tiene una fiscal y una serie de instructores. Lo de los apremios lleva también trabajo, porque lo de los apremios importa, y además está, hay otros delitos que no están acá, que es la extorsión, que no figura ahí en el título, pero las extorsiones del 168 tramitan en esa fiscalía. Bueno, los apremios son ahora bastantes, las usurpaciones también, y esta fiscalía está en el mismo lugar donde está la Fiscalía 10, ahí en Rawson y Alvear, ¿sí? No sé si alguno ha ido alguna vez ahí, es el chalecito, como les dije, mano derecha, y la Fiscalía, la 12, está al fondo, en realidad donde era el quincho de esa casa. Así todos apretados están ahí. Y dos fiscalías más, que les cuento, que son la Fiscalía 13 y la 14. Esto de ponerle números, ahora últimamente, tiene que ver con una cuestión informática. Era necesario poner números a la fiscalía, entonces se le van poniendo números. Y bueno, van correlativos en función de los números que teníamos. Por eso quedaron salteados la 2 y la 3, como les dije. La 13 es una fiscalía que se encarga de los robos calificados en las viviendas, con gente en su interior. A diferencia de lo que dijimos hoy, con robos en las viviendas sin personas en su casa. Esto básicamente lo hicimos en su momento por el número creciente de causas. ¿Han escuchado hablar de las entraderas o salideras? Sí. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes que viven en una casa, en un departamento? Generalmente, entre otras cosas, cuando entran o cuando salen. Y esos delitos, que son muchos también, y que generalmente van acompañados de mucha violencia, en algunos terminan con homicidios, hizo necesario crear una fiscalía de esta. ¿Para qué? Porque, como en todos lados, la gente que yo algo se los dije, pero la gente que se dedica a esto, no nosotros, sino los demás, las personas que tenemos imputadas, más allá de que a veces van mutando de delitos o de
o de subocupaciones dentro de su ocupación principal, hacen generalmente lo mismo. Entonces, mucha gente que se dedicaba a robar casas. Entonces, el tener información en una sola fiscalía le sirvió al fiscal, a esta fiscalía, para tener mucho éxito en investigaciones, hechas muchas de ellas con el apoyo de ese cuerpo que les dije hace un ratito, analizando teléfonos, analizando computadoras, etc. Porque veíamos que se iban repitiendo los nombres. ¿Quiere decir algo? ¿Querías decir algo? No, pensé que ibas a hablar. A nadie, no. Bueno. Lo que hicimos también, cuando se creó la Fiscalía 13, esto ya creo que fue en mayo de... No acuerdo, creo que fue el 2015, fue pedirle a la policía, después vamos a hablar de eso, pero en este caso les digo, pedir a la policía que cree un cuerpo policial de apoyo a esta fiscalía, para que sean los mismos policías también que siempre trabajan con lo mismo. Porque veíamos que se repetían. El que te entraba en una casa, iba y entraba y le rompía la cabeza a otro viejito en otra casa, y se iban cambiando de jurisdicción. Pero al cambiarse de jurisdicción, un día en la quinta, otro día en la tercera, otro día en la cuarta, si no había interrelación entre las distintas policías, se iba perdiendo información. Entonces, se creó un grupo especial en el ámbito de la policía que reunió la información. Y dio resultado. Dio resultado, se trabajó mucho con información justamente, con análisis de teléfonos y servidores, después vinieron el apoyo de las cámaras, todo ese análisis lo hace ese grupo policial con esta fiscalía. Y después, en un momento determinado, también tuvimos una levantada en los delitos que tienen que ver con los robos de comercios. Entonces, todo esto que fuimos creando se lo vamos sacando a la fiscalía de turno. Por eso la fiscalía de turno después se achicó en número de personal. Y esta última fiscalía, la 14, que al igual que la 13 funciona también en el edificio central, es la encargada justamente de los delitos contra la propiedad, pero en comercios. Porque también bandas organizadas que se dedicaban a, no digo de los hechos aislados, pero sino bandas que se dedicaban a el robo en comercios, como medio de vida. Básicamente, para ir cerrando, para no aburrirlos por hoy, este es el organigrama. Les hablé de la Fiscalía General, las distintas oficinas y las unidades funcionales. Nos quedan otras unidades funcionales, nos quedan unas cuantas, y nos quedan las cuestiones que tienen que ver con áreas periciales. ¿Sí? Yo les voy a pasar las fotos de las primeras dos, así no se mezclan con lo demás. Y la semana que viene vamos a terminar esto del organigrama. Profe, si lo tiene en la compu, lo puede subir al campus. ¿A dónde? Al campus. Al campus. Yo se los paso por WhatsApp y ustedes que saben después lo suben. No podemos nosotros subir cosas al campus igual. No. Y no sé cómo se sube. Bueno, mándelo por WhatsApp igual. Yo lo mando por WhatsApp, no sé cómo es. Les voy a mandar estas dos, y el segundo, como les dije. Perfecto. Voy a ver si les consigo el de la competencia. Sí, por WhatsApp está perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Espero no haber sido aburrido, no haber repetido cosas que dijo Ruiz, porque si no es un embole, pero yo sé que algunas él no las iba a tener tan en detalle porque el manejo lo tenemos por ahí más nosotros, en la fiscalía. Ya les estoy pasando ahí una fotito al grupo. Hoy anduvo bien el Zoom. Era el mío, era el de los otros, lo de la facultad. Vos, Rosana, ocupate de eso entonces para no quedar colgada, quédate tranquila. Y había alguien más aparte de Luciano, pero el tema es que estén anotados reglamentariamente y puedan tener la clase grabada acá
o en las otras, si es que no pueden venir. Gracias, profe. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, Aura. Bien. Chao, gracias. Chao. Ahí les mando. Chao.